los días orás un mes, por lo menos media hora sobre tu cama. Todos los días reflexionás sobre el área que vos tenés lucha en la palabra de Dios. Todos los días escuchás por lo menos un mensaje, buscá un compañero de oración, ayuná por lo menos una o dos veces a la semana, a ver cómo está dentro de un mes. Pero no lo hacemos, o sea, no lo hacen. Algunos sí tienen victoria. Y yo te pregunto vos, ante tus tentaciones y tus luchas, tus problemas matrimoniales o personales, la relación con tu hijo, ¿qué disciplina espiritual estás llevando metódicamente de un tiempo a esta parte? Oración, ayuno, meditación a la palabra, poner límites. ¿Sabes por qué en esos partidos o los perros se garrotean? Porque no hay límite, no hay marcas claras. Para que fue afuera, no fue afuera, mira, sí fue afuera, no fue entró, no. Algunos hijos no tienen ni arco. Más o menos calcula si fue muy alto, fue gol o fue afuera, ¿verdad? Y no hay árbitro. Y se garrotean todo, porque no hay límite. Entonces cuando vos te parás y decís, esta va a ser mi hogar, así van a ser las cosas en mi casa, esta es mi fe y así vamos a caminar, hay límite. Y se refrena la maldad.